En este canal mencionamos muy seguido a William Brown, el almirante Guillermo Brown, marino nacido en el condado irlandés de Mayo, considerado padre de la Armada Argentina y pieza clave de nuestra independencia. Hoy vamos a meternos en un curioso caso de reciprocidad, porque casi 100 años después, un muchacho nacido en estas pampas literalmente plantó bandera frente a los ingleses por la independencia de la República de Irlanda. Así que hoy, en este nuevo video inútil, vamos a conocer a Eamon Bolfin, el argentino que participó en el alzamiento de Pascua de 1916. Primero, como siempre, un poquito de historia. Sabemos que durante siglos, Irlanda la pasó muy mal, porque de todos los vecinos que te pueden tocar en el mundo, justo les tocó estar al lado de los ingleses. Siguiendo con la metáfora vecinal, a partir del siglo XII los ingleses se les fueron metiendo en la casa cada vez más, con distinto grado de intervención, hasta que en 1800 se formalizó la creación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, que dio origen a esta bandera tal como la conocemos. En la isla de Irlanda había pegado fuerte el catolicismo, desde la llegada en el siglo V de San Patricio, el tipo que, según la leyenda, usó un trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad. Y por eso el símbolo de Irlanda es el trébol de tres hojas, y no el de cuatro. En el siglo XVI, Inglaterra, ya protestante, endureció su presencia en Irlanda y empezó la persecución a los católicos. Además, en distintos momentos de la historia, la isla sufrió tremendas hambrunas que mataron a millones de personas. Hambrunas producidas por parásitos del cultivo de la papa y profundizadas por la dominación británica. La suma de todo esto convirtió al irlandés en un pueblo migrante. Hoy, unas 80 millones de personas en todo el mundo descienden de irlandeses. La colonia más grande en un país no angloparlante, la de Argentina, que es la quinta en tamaño en todo el mundo. Entre muchos otros, descienden de irlandeses Gustavo Cerati, a través de su mamá Lillian Clark, María Elena y Rodolfo Walsh, el doctor Juan Pedro Garrahan, que nos suena por el hospital, el Che Guevara, que era Lynch por parte de su abuela materna, Eduardo Wilde, que acá le decimos Wilde, Elvira Rawson y Cecilia Grierson, las dos primeras mujeres en graduarse de médicas en el país, también el Sarsfield de Belezarfield, viene de Irlanda, e incluso hubo un presidente, Edelmiro Farrell. Y para estas tierras vino también William Bolfin, del condado de Offaly, en 1884. William era nacionalista irlandés y fue editor del diario The Southern Cross, fundado en 1875, que todavía existe y es el más antiguo de la diáspora irlandesa. También laburó en el campo y sobre estas vivencias escribió un libro, con cuentos sobre personajes irlandeses y su experiencia en el campo argentino, en contacto con gauchos y costumbres locales. William le transmitió la pasión por la causa irlandesa, su lengua y su cultura a sus hijos. Y uno de estos hijos es el protagonista de esta historia, Eamon Bolfin, nacido en 1892 en Argentina. Acá hizo la primaria en el Colegio de los Padres Pasionistas, ahí en el barrio porteño de San Cristóbal. A los 16, papá William decidió que la familia volviera a Irlanda y se establecieron en Dublín para que Eamon continuara con su educación. Y eso cambiaría la historia. Porque mientras parte de la población emigraba, en muchos de los que se quedaban en Irlanda, especialmente entre los intelectuales, crecía la causa nacionalista. Ya estaban repodridos de los británicos. Ese clima, más lo que le había transmitido su papá, enganchó a Eamon, que estaba listo para la acción. Eamon era, en términos de película adolescente yankee, uno de los populares de la universidad, el University College de Dublín. Alto, entrador, buen deportista. Era un excelente jugador de hurling, uno de los deportes irlandeses, ese de donde tenés que hacer goles llevando la pelota con un palo. En Irlanda, el contacto de Eamon con círculos nacionalistas irlandeses lo llevó a ir sumándose a distintos grupetes. Por un lado, la Liga Gaélica, que buscaba recuperar las antiguas tradiciones y la lengua irlandesa. También ya en la universidad se alistó en los Voluntarios Irlandeses, liderados por el poeta Patrick Pearse, y en el Ejército Ciudadano de Irlanda, unas milicias rebeldes creadas para agitar por la libertad del país. Y así, llegamos a la Pascua de 1916. En muy resumidas cuentas, el alzamiento de Pascua fue una insurrección armada organizada por la Hermandad Republicana Irlandesa. Entre el 24 y el 29 de abril de 1916, tomaron varios edificios en Dublín y, aprovechando que el gobierno británico estaba ocupado con todo eso de la Primera Guerra Mundial, proclamaron la independencia de Irlanda. Y ahí estuvo nuestro compatriota Eamon. En el inicio del alzamiento, los rebeldes tomaron el edificio del Correo Central y lo convirtieron en su cuartel general. Eamon subió al techo e hizo una bandera verde con la leyenda República Irlandesa, uno de los actos simbólicos más recordados. Y toda esta jodita a Gran Bretaña no le gustó nada. La represión ordenada desde Londres fue feroz, y el alzamiento fue aplastado. Hubo casi 500 muertos entre civiles, fuerzas británicas y rebeldes. 2.600 personas fueron heridas y varios edificios quedaron en ruinas. Y igual, el gran logro de toda esta movida fue que por los actos salvajes cometidos por los soldados británicos en la represión, la mayoría del pueblo irlandés, hasta entonces bastante apático respecto a la independencia, ahora apoyaba la causa. Después de una cruenta guerra, en 1922 se creó el Estado Libre de Irlanda y se separó de Irlanda del Norte.
y en 1937 se convirtió en la República de Irlanda que conocemos hoy. Pero, ¿qué pasó con Eamon? Antes te recuerdo que si te copan todos estos videos con historias que no ves en el colegio, puedes hacer todo eso de me gustear, comentar, compartirlo y suscribirte al canal para darle tu apoyo moral barra virtual a todo esto. Bueno, casi todos los participantes del alzamiento que sobrevivieron fueron ejecutados por el gobierno británico. A Eamon lo salvó un detalle: su pasaporte argentino. En vez de ejecutarlo, lo deportaron a Argentina y una vez en Buenos Aires en 1917 cayó en cana por no haber hecho el servicio militar. Acordate que se había ido antes de terminar el colegio. También se habla de alguna presión del gobierno británico para que no se la llevara tan de arriba. En 1919 Eamon recuperó la libertad en Argentina. Lo que no sé es si después de tanto tiempo afuera le habría cambiado el acento en castellano. Feliz año nuevo, chino. En Irlanda, mientras tanto, uno de los líderes del independentismo era otro Eamon, Eamon de Valera, que también había participado del alzamiento de Pascua y zafó por haber nacido en Estados Unidos. De Valera nombró a Eamon Bolfin primer cónsul irlandés en Argentina, para que se encargara de forjar las relaciones entre nuestro país y su otra tierra. En 1922, Eamon pudo regresar a Irlanda y se estableció en el condado de su padre, Offaly, donde lo habían elegido en un cargo parecido a nuestros concejales. Se quedó en Irlanda, donde murió en 1968. De alguna forma, con su participación en el alzamiento de Pascua, Eamon cerró el círculo que había iniciado casi 100 años antes el almirante Brown. Hoy por ti, mañana por mí. Como curiosidad, encontré en YouTube un video de Jean Bolfin, la hija de Eamon, izando con 85 años la bandera tricolor irlandesa, en la conmemoración de los 100 años del alzamiento de Pascua en 2016. Y si alguna vez andás por Inchicore, en el oeste de Dublín, puedes cruzarte con una calle que recuerda a Eamon Bolfin. El cartel está en irlandés y en inglés. A un par de cuadras de ahí está la cárcel donde ejecutaron a varios de los participantes del alzamiento de Pascua. Y así llegamos al final de este video inútil con la no tan contada historia del argentino que tuvo su rol en la independencia de Irlanda. Si querés la historia de otra irlandesa nacida en Argentina, hace poco contamos en Home Office Podcast las aventuras de Violet Jessop, enfermera y camarera que sobrevivió a tres grandes naufragios, entre ellos el del Titanic. Te dejo el link acá arriba o al final del video. Y si te quedaste manija de curiosidades e historias interesantes, puedes encontrarme siguiéndome en Twitter, en Instagram o agregándome a los favoritos del Fotolog. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Sloncha!